De nuevo, Presidencia dejó de compartir la agenda diaria de Petro por la silla vacía. ¿Qué pasó? La Consejería de Comunicaciones de la Presidencia volvió al silencio sobre la agenda del presidente Gustavo Petro. Luego de las críticas por la falta de información de su agenda, en noviembre volvió a retomar el envío del día a día del presidente a través de chats de WhatsApp que manejan funcionarios de la Consejería. ¿Por qué WhatsApp? El uso de los chats en Presidencia es heredado. Desde que esa aplicación logró popularidad masiva en Colombia, las oficinas de prensa de Juan Manuel Santos e Iván Duque comenzaron a transmitir la información por el chat que administra el respectivo jefe de prensa y en el que están los periodistas acreditados para cubrir al mandatario de turno. La itinerancia. La última vez que Presidencia informó a diario qué hacía el presidente fue el 21 de diciembre. En enero no hubo información. La agenda volvió por una sola vez el 2 de febrero, minutos antes de que arrancara. De resto, en el chat presidencial comparte noticias y fotos de eventos y discursos de Petro, noticias del gabinete e información favorable a la gestión del gobierno que hacen los comunicadores de Palacio y los ministerios. Usualmente quienes cubren Palacio saben de la agenda del presidente porque le informan o se enteran sobre la marcha, según dijeron a la silla dos periodistas que cubren el día a día de Petro. Previamente la consejería dijo que dejó de compartir las agendas por los cambios de última hora. Las presidencias colombianas no son abiertas informando la agenda del mandatario. Bajo la premisa de que el tiempo de un presidente es un bien público, diferentes gobiernos del mundo comparten a diario las agendas a través de canales mucho más abiertos que un chat. El Palacio de la Moncloa en España tiene una página dedicada a la agenda de Pedro Sánchez. Lo mismo ocurre en Uruguay y Brasil. En México, el presidente Andrés Manuel López informa de lo que hace en sus largas ruedas de prensa diarias. En Argentina, la Casa Rosada copió el modelo de la Casa Blanca, una reunión diaria de la oficina de prensa para informar qué hace el presidente. Y en Internet hay un calendario por horas sobre la agenda del presidente gringo.